rock your body right. Backstreet's back, all right. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I your ya, ya. Esos muchachos. Y eso que faltó el clásico de. Míralo, si sabe el Quique. Ahí está. Se me hace que en otra vida. Ya sé. Ahí está el bailecito. Para todas las señoras que están en su casa, para todas las muchachonas que dijeron ya nos hacía falta como que ver a Ángel y a Quique así bailando algo sin sualones. Pues aquí estamos ya, la sorpresa. Y bienvenidos a. La hora extra. Yo ya me cansé. Hoy solo para mujeres. Desesperados. Oigan, amigos, bienvenidos a la hora extra. Ya es lunes, gracias, señor. Empezamos la semanita con el pie derecho. Hay que empezarla siempre con el pie derecho. El lunes hay que tomarlo por lo contrario a como estamos acostumbrados a verlo. De, ay, lunes, después de mi fin de semana, después de descansar. Qué huevo. No. Si lo ven así, como de que está bien, es lunes, le voy a echar ganas. Hoy voy a hacer lo más que pueda en mi trabajo. Tarara. A veces sí avanzas mucho. Termina tu jornada laboral o terminas las clases, ya estás en tu casa. Y de repente se te va a olvidar que es lunes. Ya al día siguiente, martes, ya sabes de que el miércoles se va en friega, el jueves es viernes chiquito, el viernes ya es party, sábado más party y el domingo a descansar, a andar en pijamas todo el día. Así que hay que ver el lunes, hay que verlo así como coquetón de que... Pues hey, ¿no? Coquetón. ¿Coquetón? Sí, coquetón. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está la invitación que le hace nuestro amigo Ángel Maya. Claro que sí, mi nombre es Quique Franco y bienvenidos a La Hora Extra. Y como dice Ángel, sí es cierto, hay que poner la actitud, la candela, porque es solamente los viernes, ¿no? También los lunes. Los lunes hay que empezar con toda actitud para que todas las semanas nos pase relax, bien, con buena vibra. Y el día de hoy, precisamente, tenemos un super programa bien variado, bien mezcla. Sí. Una ensalada así bien rica que ustedes cuando ya estén... Sin aderezo. Sin aderezo, eso sí, para la dieta y para los que estamos así chonchitos y chichones. No, sin aderezo, ¿verdad? Porque el día de hoy vamos a tener la visita por primera vez los lunes, estrenándose en los lunes, precisamente en este día, Mario Velasco y su sección de cine, como ustedes lo vieron, ya se los compartimos en Facebook los viernes. Vamos a agarrarlos de repetición, ¿verdad? Oye, faltó ese pasito también. Sí, y además Mario no viene solo, viene con su compa, nuestro compa también, Can Rangel. No sé qué vayan a hablar o de qué. Qué mezcla rara. Porque ajá, un poco extraña bomba, ¿no? la mezcla, pero aquí van a estar con nosotros a ver qué nos dicen del cine. Y también, fíjense que pues este fin de semana pasó el concierto de Gloria Trevi, que nosotros llevamos a dos personitas, bueno, a cuatro, pero a dos ganaron en nuestro Facebook. ¿Fueron dos o tres? Dos, ¿verdad? Dos. ¿Tres? No, fueron tres. Okay. Fueron tres los ganadores. Pues bueno, espero ya hayan disfrutado el concierto. La verdad, estuvo padrísimo. No me lo hubieran imaginado así. Sí salí con muy buen sabor de boca de todo el concierto, de todo el show de la Trevi. Pero yo estoy seguro que a lo mejor las mujeres, más las mujeres, se morían por un muchachón que salió ahí. Uno de sus bailarines, el principal, el que canta con ella, el que la levanta, el que la alza, el que se metió a la cama con ella. Sí, si fueron al concierto, saben de qué estoy hablando. Bueno, él se llama Pablo Papacostas. ¡Pablo Papacostas! Y Pablo de hecho, ¿qué tenemos el día de hoy? Una entrevista con él, porque no nada más baila, también canta. Lo pudieron ver en el concierto y los que no, pues hoy se van a enterar porque tenemos una entrevista que le hicimos precisamente el día del evento a Pablo Papacostas. Muy padre, muy, muy dinámica el muchacho y está iniciando en la música, así que
Ustedes se van a dar cuenta de su trabajo más al ratito en la entrevista que le hicimos aquí en La Hora Exa. Claro que sí, y para que vean que de verdad va a estar mi completo programa, también vamos a finalizar con Meño Carrasco y precisamente lo que comentaba Ángel, el resumen de lo que pasó en el concierto de Gloria Trevi. Todo esto y más aquí en La Hora Extra. Y por supuesto, si ustedes quieren ganarse más boletos que tendremos próximamente, lo pueden hacer en el Facebook de La Hora Extra y encontrar otros programas también pasados que se perdieron algunos, lo pueden encontrar en nuestro YouTube, La Hora Extra. Y más adelantito les voy a explicar de dónde viene la frase de Dan Gato por Liebre. Ande, más adelante aquí en La Hora Extra. Mientras tanto, vamos al monólogo con Ángel Maya. Oigan, lamentablemente sí, lo voy a tener que decir. Voy a hablar sobre las cosas que pasan cuando vas a un concierto. Sí, me tocó. Les voy a decir la verdad. Cuando me toca ir a conciertos, normalmente no me quedo hasta el final. ¿Por qué? Porque se hace un despapalle para salir, en cualquier sentido. Del lugar, del estacionamiento, etc, etc, etc. Entonces me voy antes, ¿no? Antes de que acabe yo me voy, me pierdo a lo mejor 2, 3 canciones, pero me voy a gusto, sin tráfico, tranquilo, etcétera, etcétera. En esta ocasión sí me decidí quedar para ver todo el concierto de la Trevi. Dije, a ver con qué sorpresa cierra, bla, bla, bla. Se supone que era el último y no, resultó ser el penúltimo. El último va a ser allá en Chiapas, pero bueno. Las cosillas que te pueden pasar. Y para ser específico, en la Monumental, en donde fue el concierto, ¿no? Híjoles. Tener a vecinos ruidosos. Todos van a gritar, van a cantar las canciones, a corearlas, a gritarle ¡te amo!, a aventarle el calzón, lo que sea. Pero hay unos vecinos ruidosos fastidiosos. Esos fastidiosos que nada más hablan por hablar, que no piensan antes de decir las cosas. Tenía unos acá arribita, más arriba, o sea, fíjense, estaban hasta arriba y los alcanzaba a escuchar, que estaban hablando babosada y media. O sea, sí, a lo mejor es su cura, está bien. Entre compas puedes traer una cura muy madreada, o la no madreada para ustedes, pero para los demás sí, ¿no? Pero estaban así, jajaja, jujuju, hablando tontería y media, de esas veces que nada más hacen los ojitos y uno de que, a ver a qué hora se callan. Pues nunca se callaron, la verdad nunca se callaron, siguieron y siguieron y siguieron diciendo tonterías. Esos son unos. Los otros son los mensos, los vecinos mensos. Por no decirle otra palabra que empieza con P, ¿verdad? ¿Dónde está el micrófono de la NDGs? Porque si lo hubiera tenido ahí, le hubiera dado a muchos. O sea, tú pones tal vez tu cerveza un ratito o tu refresco, lo que sea que hayas comprado, tu vaso de churros, tu vaso de papitas, etc, etc. Y no falta el baboso que pasa porque va al baño o va a visitar a un amigo, una amiga, o no era su lugar, y te tira todo. Híjoles, qué molesto. O sea, de por sí, exacto, no es nada más de que, ay, me tiró mi cerveza, ay, no, o sea, me tiró 150 pesos, me tiró 80 pesos, o sea, es dinero que a ti te cuesta, y nada más algunos sí te dicen, ay, disculpa, lo siento, perdóname, y ya, ¿no? Y se van. Pero hay otros que les vale cacahuate, así como que, uy, o sea, ni modo, ya, pues los tiré, ¿qué quieres que te haga? Otros que también, en su tontera de estar abriendo botellas o de estar pisteando o de que brincan, ¡y ¡fum! Te salpican. O sea, tú estabas bien a gusto viendo el show, el baboso de un lado estaba brincando y cuando brinca de más, mueve su cheve y te baña. O sea, oloroso a cerveza. Si no tomabas, ya te molaste porque ahí vas a traer el olor. No. Las otras, las que no les puede ni pasar una mosca por aquí. La verdad, cuando vas a un concierto de este tipo, en donde la música es alegre, la música es dinámica, es para bailar, es para agarrar cura y etc., pues tú vas a estar parado, brincando, a lo mejor si te sientas un ratito y te vuelves a parar, jajaja, sí, te vuelves a sentar. Y ojo, que también te paras para descansar las nachas, porque cuando se trata de sentarse en barda, así en cemento, si está canijo, de donde de repente ya no aguanta los huesitos y la pompa y se me borró la raya, etc, etc. Bueno, pues no faltan las que, si ¿sí te puedes sentar, por favor? Oye, no me dejas ver. Oye, pues párate tú. Si yo me levanto también, a lo mejor es porque los de enfrente se levantaron. Si se levanta el de enfrente, no puedo ver, me voy a levantar. Pues el de atrás debería hacer lo mismo. No me voy a sentar para verle el trasero a los de enfrente. Es concierto, no es película. Es concierto, precisamente. No es película, no estamos en el cine. Así que vayan a disfrutar, no vayan a hacer corajes. Si se para el de enfrente, pues párate tú también. Muévete de lugar, busca otro lugar. Pero disfruta del show y deja disfrutar a los demás. Ahí está, es solo lo que voy a decir. Para finalizar, así como un asterisco,
qué buena onda los que disfrutan del concierto en su celular, ¿eh? Es lo máximo, es increíble, como, porque aparte te cansas. La mano aquí, te cansas y la otra, ya sé que existe su palito de la idiotez, dicen por ahí por Facebook, de que ahí estás. Pero, ¿por qué esforzar tu vista a verlo en una pantallita si lo tienes enfrente? Graben dos cancioncitas, tómense unas dos, tres fotos y ya, disfruten del show. Yo sí, la verdad, aquí estuvo mi teléfono guardado todo el rato. Yo disfruté a la Trevi como nunca. Oye, sí, qué bárbaro las personas que se la pasan con el pinche celular ahí arriba todo el pinche concierto. Y la verdad, mira, para acabar, tú dices, ¿quieres? Sí, quiero tener un recuerdo porque nunca voy a volver a verla. Pues ni siquiera vas a volver a verla porque son videos que no, yo no creo que tú estés ahí como, voy a ver mi video, que no tengo nada que hacer. No, son videos como que nunca los, ahí los tienes guardados, los borras después que dices, quiero tomar una foto, no, pues está yendo la memoria, lo voy a borrar. O buscas en YouTube y están los mismos videos. Exacto, y además... El audio está bien, bien chafa, o sea, se escucha bien mal, sí. Se escucha a la gente cantando, ni siquiera se escucha bien al artista, se escucha tu voz también que estás cantando y no creo que se filtre mi voz, lo más que se filtra, y no, se escucha, y aparte que estás ahí como, ya pude ver el concierto, lo pude ver, y llega el otro pendejo con su, y no te deja ver, pero qué cosas. Amigos, pues les voy a compartir una frasecita que es, cuando te dan gato por liebre. ¿De dónde viene esa frase? Pues ustedes sabrán que, es una frase que se usaba mucho en la etapa antigua y que de hecho muchos literatos en la época de oro de la literatura española también lo relataban porque en las mesadas, que eran lugar donde llegaban los viajeros de otras partes, llegaban, eran como los hoteles, ¿verdad? Las mesadas eran como los hoteles de antes, ¿verdad? Okay. Entonces en la España, jolín, es que... En la España, que tú sabes. A ti te gusta la España. Que tú ves la España. Que se usaban esta frase. ¿Por qué? Porque algunos de estos lugares pues no tenían dinero también de repente porque se quedaban pobres y pues aplicaban a la de los chinos aplicar alguna vez, ¿no? Que decían, híjole, no, pues nos acabó el cabrito, pues ¿qué hacemos? Pues ahí pasó un gato. Pues mata al gato, ¿verdad? Entonces de ahí surgió todo esto de te dan gato por liebre. Y de hecho lo curioso es que hasta... De repente gente se quejaba de, oye, no, jolín, es que me has dado gato, que me has dado gato y esto no es liebre. No, es liebre, no, es que esto es gato. Y de hecho decían un conjuro de, cabrito, cabrito, si eres cabrito, quédate frito. Si eres gato, pega el brinco. Y como no brincaba, obviamente no iba a brincar, ¿Ya ves? Es cabrito. Es cabrito. Entonces, pero de ahí viene la frase, te dan gato por liebre. Oye, no quiero ser payaso o no quiero juzgar, pero entonces aquí podría aplicar hace unos meses, sí. Te dan perro por pollo. Exactamente. ¡Uy, qué bello! ¡Órale, mira! Pasó, pero sí, la verdad, pues ya, ¿verdad? Pero de ahí viene la frase para que también la compartan y le digan a su novia para que queden como todos unos cultos, ¿verdad? De la historia de estas frases. Por lo pronto vamos. ¿Por qué? ¿Por qué una frase te doy y qué? Porque la frase que te doy porque tu amigo Kike Franco soy. Corte y regresamos.